Lo dijo en A Primera Hora. Muy bien, 7:43 a.m. Agradezco la gentileza del doctor Edison Loaiza de conectarse con nosotros. Él es el abogado que patrocina la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Doctor Loaiza, bienvenido, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Belkis, Fabricio, buenos días. Gracias, doctor, por atendernos. Primero quiero pedir una reacción a usted sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la Corte de Santa Elena, que fue una decisión unánime, de anular el habeas corpus que concedió el juez Moscoso de Manglaralto el pasado 9 de abril. ¿Cómo lee usted o cómo interpreta los argumentos de ese tribunal al anular el habeas corpus, doctor? Bueno, jamás la sala de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena pudo haber aceptado los recursos de apelación interpuestos por el SNAI y por la Procuraduría General del Estado, toda vez que la sentencia del juez constitucional de Manglaralto fue totalmente motivada, en virtud de que el legitimado pasivo en la audiencia, dentro de la prueba de los fundamentos de hecho y de derecho, fueron totalmente aceptados. Consecuentemente, no pudo de ninguna manera desconfiarse de esta sentencia del juez constitucional. Lamentablemente, los señores jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, al declarar la nulidad por falta de competencia en razón del territorio del juez de Manglaralto, así también por supuestamente dejar en estado de indefensión a la Procuraduría General del Estado. En primer lugar, debe entenderse que en la parte resolutiva de la sentencia establece que el señor juez de Manglaralto, el momento que conoció, en la primera audiencia, dice así, en la primera audiencia que conoció que el ex vicepresidente Jorge Glass se encontraba en Latacunga, debió haberse inhibido y pasar a los jueces de garantías penitenciarias de Latacunga. Lo que no ha observado, lo que omite la sala de la Corte Provincial de Justicia, es que fue en la segunda señalamiento que dio el juez constitucional de Manglaralto, porque el primer señalamiento que dio fue el día viernes 8 de abril a las 22 horas, donde, a pesar de haber sido citado todos los directores de los centros de rehabilitación social del país, no se conectaron ni lo presentaron al ex vicepresidente Jorge Glass, ni el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, ni lo presentaron al ex vicepresidente Jorge Glass. En cambio, sí se conectaron algunos centros de rehabilitación social del país, como el Rodeo Esmeraldas. Entonces, ahí hay una tremenda equivocación por parte de los señores jueces de la Corte Provincial de Santa Elena. Con respecto a la situación de la Procuraduría General del Estado, de dejar en estado de indefensión, jamás se tenía que citar o notificar o ser parte de una acción constitucional, porque esta de ninguna manera ha sido una demanda en contra del Estado por reparaciones integrales, de ninguna manera. Consecuentemente, no es parte procesal ni se tenía la obligación de citar al Procurador General del Estado. En estas acciones constitucionales, de ninguna manera, y existido cientos de acciones que de ninguna manera se ha tomado en cuenta a la Procuraduría General del Estado. Como le digo, no existe una demanda en contra del Estado, existió una demanda en contra de una institución pública que tiene autonomía administrativa, financiera, toda vez que en el momento que se dejó sin efecto el Ministerio de Justicia, se crearon las secretarías con autonomía. Eso fue con un decreto del ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno. Entonces, ahí está totalmente mal, es una sentencia de marras, es una sentencia indebida, injusta. En todo caso, lo que corresponde en este momento es, en virtud de que en la sentencia no observó absolutamente nada la parte de fondo con respecto a la salud del ex vicepresidente Jorge Glass, ha remitido a sala de sorteos de Latacunga. Ya conocieron, el día de ayer se sorteó, inmediatamente se solicitó de que al director del centro, a ver si se encontraba detenido en Latacunga, fue con la respuesta inmediata de que él fue trasladado a Quito, a la cárcel 4.
Estimamos que el día de hoy o el día de mañana se sortee ante uno de los jueces de acá de la ciudad de Quito y pueda darse la audiencia que se conozca con respecto al habeas corpus que se ha solicitado sobre la salud, el quebrante de la salud, que el mismo Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga entregó el historial clínico. Por eso es que no hubo ninguna impugnación, porque fue de la misma institución, en este caso del Centro de Rehabilitación Social, que otorgaron todos estos documentos que dan cuenta del grave estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass. Ahora lo que corresponde, obviamente, es irnos a esta audiencia. Paralelo a eso, también se tiene la situación de un recurso de apelación en el caso Singe, que ya se presentó también un escrito para que se dé lo más pronto posible a la audiencia. Esperamos y estimamos que en esta audiencia los señores jueces declaren la nulidad, porque existe una sentencia de la misma Corte Nacional de Justicia del Pleno, en la que, de triple reiteración, en la que automáticamente nulita este proceso penal. Más allá de que alegaciones en la audiencia de juzgamiento de la inexistencia del delito. Es más, existe inclusive un voto salvado de ser un hecho atípico, de no existir tal delito, perjuicio del Estado en este proceso penal de peculado. Caso sigue. Correcto, doctor. Buenos días. Les saluda Belki Sánchez. Ya vamos a profundizar justamente sobre estas diligencias, las audiencias a las que hace referencia y que tienen que llevarse a cabo. Rápidamente, yo quisiera consultar. Una vez que hemos entendido el criterio jurídico por el cual se rechaza esta decisión de haber declarado la nulidad del habeas corpus, ¿de pronto creen que lo que hubo detrás de esta decisión tuvo que ver más con alguna suerte de presión política para revertir esta decisión que se había dictaminado en su momento? Se presume, porque realmente no se trata de cualquier persona, ¿no? Se trata de un ex vicepresidente. Ha habido una situación de mediática, lamentablemente no, los señores jueces, es como cuando uno va a dar un primer examen como abogados, una primera audiencia, uno se prepara al máximo. En este caso, los señores jueces debieron haber puesto mucha atención con respecto a la sentencia, si cumplía, si estaba debidamente motivada o no del juez constitucional de Manglar Alto. A pesar de eso, de saber que no tienen absolutamente nada que revisar, no hay el hierro, no hay alguna situación en la que no sea considerado por parte del legitimado pasivo, que es el SNAI, que se ha vulnerado algún derecho, una violación al debido proceso, de ninguna manera se pudo haber dado paso a aceptar el recurso de apelación. Entonces, obviamente se presume que sí debió haber existido alguna presión, obviamente política. Y hablemos de la presión política, no necesariamente debe de ser del gobierno central. Usted sabe que se componen de otros organismos del Estado que también pueden estar presionando. En este caso, la Procuraduría General del Estado sabe y conoce muy bien que no tenía nada que ver, que no era parte procesal, mas sin embargo presentó un recurso de apelación y le dieron paso. O sea, eso es muy extraño y yo pienso que ante la opinión de muchísimos juristas, reconocidos juristas, y ante la ciudadanía, debe de llamar a una reflexión, a hacer un análisis realmente de que hay una presión, ¿no? Porque las motivaciones, conforme establece mismo la Constitución, debe tener lógica, razonabilidad y comprensibilidad. Y esa sentencia de Manglar Alto lo tiene, lo cumple con el artículo 76, numeral 7, literal L. A ver, pero, doctor, yo le pregunto a usted, porque esto mucho se comentó, incluso por parte de aquellos que defienden la institución jurídica llamada habeas corpus. ¿Cómo es que se presenta en una unidad judicial de Manglar Alto un pedido de habeas corpus a favor de un privado de libertad que se encontraba en la cárcel de Cotopaxi? O sea, entiendo que ese es uno de los argumentos, el hecho de que había que presentarlo en otra jurisdicción por temas de competencia, doctor. A ver, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es muy claro.
Dice, cuando en este caso, si lo hubiese presentado el afectado, en este caso el ex vicepresidente Jorge Glass, obviamente la jurisdicción y la competencia le correspondía a los jueces de garantías penitenciarios de Latacunga o los jueces de garantías penitenciarios, de no existir en Quito, los otros jueces obviamente ordinarios, que era el domicilio anterior a su detención. Pero en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice muy claramente que la jurisdicción y la competencia de la parte del accionante, si en este caso, si no se conoce dónde se encuentra recluido la persona, el afectado y el beneficiario de una acción constitucional de habeas corpus, la jurisdicción es el domicilio del accionante. En este caso, si fue evidente la situación de que hubo un amotinamiento por una desgracia más en el Turi, en el Centro de Rehabilitación Social de Cuenca, se generó un amotinamiento en otros centros de rehabilitación social, entre estos el de Latacunga, y entonces ahí lo evacuaron a los funcionarios, y es más, es muy importante de que se conozca, o en este caso lo que no ha observado los jueces de garantía, los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena, es que en la audiencia el mismo delegado del SNAI dijo al señor juez constitucional de Manglar Alto, lo dijo claramente, que a ellos, el momento que hubo un amotinamiento en la Tacunga, los evacuaron a todos los funcionarios, y que él vio que lo sacaron al ex vicepresidente Jorge Glass del centro de rehabilitación social de Latacunga, sin saber si lo regresaron a las siguientes horas o al siguiente día. O sea, más que eso, o sea, ya no hay una prueba en las cuales se da por legitimado la situación de la jurisdicción y competencia, en este caso de una persona, del accionante, de una persona que presentó el habeas corpus, porque así lo dice la ley. Lo dice la ley, no estamos inventando, no estamos tratando de abusar a estas acciones constitucionales de habeas corpus de ninguna manera. Por eso es importante, y se alega la defensa técnica y a muchos juristas muy reconocidos, es que esta sentencia fue totalmente motivada y no tenía nada que revisarse. Y peor aún, que se presenten recursos de apelación por parte del SNAI, que ha aceptado totalmente los fundamentos de hecho y de derecho de la acción de habeas corpus, y peor también por el tema del Procurador General del Estado, que es totalmente extraño. O sea, ¿cómo es que le dan paso si no es parte procesal, si no, no es demandado el Estado? El procurador no tenía que haber participado en la audiencia en la que el juez Moscoso concedió el habeas corpus. No había una obligación de que el abogado del Estado que representa al Estado participe en esa audiencia inicial para que desembocó en la decisión del 9 de abril, doctor. Para nada, porque vuelvo y repito, eso es una acción constitucional de habeas corpus. No estamos en una demanda en contra del Estado, sino de una institución que está vulnerando los derechos. No hay una demanda por reparación integral. Una situación de una violación a un debido proceso no existe. Y si es que se puede revisar en las acciones constitucionales de habeas corpus, ¿en qué acciones constitucionales de habeas corpus o de acciones de protecciones se ha citado al señor Procurador General del Estado? No lo van a encontrar. Entonces, por eso es totalmente extraño y que presente el Procurador General del Estado y le den paso. O sea, esto es una situación que más adelante, en este caso la Corte Constitucional, el momento que se presente la acción extraordinaria de protección, más que seguro que va a dejar sin efecto la sentencia de los jueces de la de Santa Elena, de la Corte Provincial de Santa Elena, y van a ratificar la resolución y la sentencia del juez constitucional de Manglar Alto, porque está en estricto derecho. Ahora bien, doctor, rápidamente, solo para entenderlo mejor, una vez que se declaró la nulidad del habeas corpus, ¿a qué momento de todo el proceso volvemos y qué es lo que se viene a propósito de la audiencia a la que hacía referencia? O sea, con esa declaratoria de nulidad, obviamente, porque igualmente la ley establece de que no puede archivar, sino que
dirimir o pasar en este caso a los jueces que ellos creen que es el competente, en este caso de Latacunga, y ahora le tocaría en Quito, sería que se dé la audiencia para que conozcan y resuelvan los fundamentos de hecho y derecho que se presentarán con respecto al grave estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass, en la cual él necesita de una atención especializada, porque así lo establecen los mismos informes médicos, lo establecen los médicos que declararán nuevamente en esta audiencia de habeas corpus acá en Quito. Ahora bien, el ex vicepresidente Jorge Glass había sido trasladado inicialmente a la cárcel de Cotopaxi, luego lo trajeron a la cárcel 4. ¿Se puede presentar otro recurso de habeas corpus? ¿Está en el radar de ustedes? ¿Cuáles son las estrategias que luego del regreso del ingeniero Glass a un centro de privación de libertad ustedes como defensa aplicarían? ¿Volverían por el habeas corpus o tal vez irían por la tesis que ya se manejó el año anterior y que no dio paso la justicia a través de jueces de la provincia de Cotopaxi, que es la de la prelibertad, una vez que se considera que el ex vicepresidente cumplió con el 40% de la pena en atención a que fue sentenciado con base en la legislación penal vigente hasta 2014. Doctor, tenga la bondad. Ya, bien. No es que se va a presentar un nuevo habeas corpus, es el mismo habeas corpus que se lo ha presentado. Lo que declaran la nulidad, y los señores jueces de Santa Elena, de la Corte Provincial de Justicia, lo que hacen remitir para que conozca uno de los jueces del ataque. En este caso, por el señor ex vicepresidente Jorge Glass, lo que hizo es acatar una resolución. De todas maneras, es judicial, tenía que respetarse. Entonces él se entrega a la justicia, lo llevan a Latacunga, pero como él estaba en transitoria, donde ingresan las personas que recién son detenidos o las personas que a veces son trasladados, entonces no daba seguridad para poderlo ingresar en transitoria al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces el SNAI decidió es hacer un traslado a la cárcel número 4 de varones de acá de Quito. En este caso, conforme le reitero y le repito, ya conoció un juez de Latacunga de garantías penitenciarios, y como le notificaron que ya no se encontraba en Latacunga, sino que fue trasladado a Quito, el señor juez de Latacunga de garantías penitenciarios ya remitió a sorteos acá en Quito. Entonces, no es que se va a presentar un nuevo habeas corpus, es sobre el mismo. Sobre la situación de la prelibertad. Perdón, doctor, antes de que aborde la prelibertad, solamente para, usted lo acaba de clarificar en este momento, es el mismo habeas corpus. Tiene que darse otra vez una audiencia igual a la que se hizo en el juzgado de Manglar Alto, igualito. Así es, así, perfecto, lo mismo, o sea, tiene que darse la misma audiencia que se dio en Manglar Alto, ante el juez, en este caso, constitucional, que le va a corresponder acá en Quito. Ahora, sobre esto, usted aclaró y nos explicó su punto de vista sobre que la Procuraduría no debía ser convocada, pero ese fue el argumento para que, en cambio, el Tribunal de la Corte de Justicia de Santa Elena dé paso a la nulidad del habeas corpus. Me imagino yo que ahora, con este nuevo trámite del mismo habeas corpus, como usted bien lo ha notado, habrá que convocar a la Procuraduría para curarse en sano, ¿o no, doctor? Tocaría, porque lamentablemente claro, vamos a correr la misma suerte. Por eso le digo, habría que convocarlo, más allá de su explicación, habría que convocarlo. Claro, lo que la defensa técnica lo van a decir, que notifiquen al procurador o a quien sea, o sea, no tenemos ningún problema, porque la situación de salud del ex vicepresidente Jorge Glass está totalmente establecida por parte de médicos, inclusive del Ministerio de Salud Pública, médicos particulares y médico internacional. Ahora, lo otro que le preguntaba, y ahí le corté porque quería esas precisiones, el tema de la prelibertad, doctor, tenga la bondad. Ya, el tema de la prelibertad, nosotros estamos esperando que se resuelva el caso Singe para irnos primero a la pena única, porque el ex vicepresidente está cumpliendo una condena de las dos sentencias, que lo que hizo el juez constitucional de Manglar Alto es dar una medida sustitutiva a la prisión preventiva, que él siga cumpliendo fuera del centro de rehabilitación social, siga cumpliendo la condena bajo el régimen mismo del sistema penitenciario,
porque no fue el primer caso que se dio en este caso a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, sino que ya se dio en el 2018 por parte de la Corte Constitucional, que le dieron a una persona que cumplía condena por situaciones de salud, que siga cumpliendo su condena fuera del centro de rehabilitación social. Entonces, eso es lo que tendría que ocurrir en este caso, tendría que darse por parte del juez que conozca por sorteos acá en Quito, dentro de la audiencia. Doctor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que primero ver qué es lo que sucede en el caso Singe. Como le digo, ahí la defensa técnica espera totalmente que se acepte el recurso de apelación y presentaremos nuevamente la pena única, y luego de eso pues miraremos prelibertad o rebajas de penas. Dejando a un lado el tema Singe, doctor, y de mi lado ya para concluir, de no prosperar favorablemente para Jorge Glass esta audiencia de habeas corpus, ¿proceden otros recursos? Bueno, en este caso la acción extraordinaria de protección, conforme le digo, es lo que va a presentarse, creo, la próxima semana, porque tenemos 20 días. Iríamos, pues, de pronto revisar una acción constitucional de protección ordinaria. Estamos revisando la defensa técnica en ese sentido por la falta de aplicación al tema de la prelibertad, conforme ustedes lo han indicado. Vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, pero por el momento estamos totalmente confiados de que tiene que darse paso al habeas corpus para que él siga cumpliendo su condena fuera del centro de rehabilitación social, por razones de salud. Correcto. Gracias por su postura, por su explicación, amplia explicación que nos ha brindado con su punto de vista, doctor Loaiza, sobre la situación jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass. Muy amable, doctor. A la orden. Buen día. Muy gentil. Gracias a Edison Loaiza, abogado que patrocina la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.